¿Qué tal, compis? Los saluda Spoon211. Vuelvo con más crítica y espero llegar al video número 200. Realizado por mí. Sea locuendo o no. Esta vez le toca a Toaru Majutsu no Index, o mejor dicho, un cierto índice mágico. Sin tanto esperar, comencemos. Basado en una novela ligera del 2004, se convirtió en manga en el 2007 y la emisión del anime de la primera temporada es del 2009. Esta serie consta también de una segunda temporada, Toaru Majutsu no Index II, de lanzamiento en el 2011, y un spin-off llamado Toaru Kagaku no Railgun, además de una OVA de este último. Sin embargo, en el análisis nos limitaremos a la primera temporada de la serie, de 24 capítulos. De ciencia ficción, con toques de humor, fantasía y drama. Análisis personal de las dos temporadas. La ambientación de la serie gira en torno a un mundo ligeramente futurista en el que la ciencia representa los poderes mentales y la religión sustenta los poderes mágicos. Bastante atractivo para los amantes de la ciencia ficción, los poderes sobrenaturales y las posibilidades de grandes combates. Sin embargo, en mi opinión no se le acaba de sacar el partido adecuado al contexto, exceptuando algunos capítulos. Los personajes tienen, en general, buenos diseños pero poca relevancia, exceptuando al protagonista, que resulta ser todo lo contrario. Touma, el protagonista, es un personaje muy típico, pobre y aburrido, y que ocupa la mayor parte del tiempo en la serie. Su característica única, el Imagine Breaker, le da algo de juego pero acaba siendo repetitivo y nada sorprendente. Por otra parte, Index, la monja que da nombre a la serie, acaba relegada curiosamente a un segundo plano y desperdiciando su potencial como personaje. Algo parecido ocurre con otros como el mago Steel, cuyas apariciones son muy esporádicas. Al final, para mí el mejor personaje acaba siendo la Esper Mikoto Misaka, que tiene una gran importancia en una parte de la serie, y en torno a cuya historia gira el spin-off Toaru Kagaku no Railgun. El argumento inicial de la serie es bastante llamativo y atractivo, pero pronto la serie toma otros rumbos que se desvían por completo. De hecho, llega un punto en el que la serie parece no tener un objetivo claro, y se mezclan la historia de Touma e Index con la de Misaka y sus hermanas, que toma casi el protagonismo. En mi opinión, esta carencia argumental le resta algunos puntos al desarrollo de la serie. Técnicamente, la animación es bastante buena y las escenas en las que los magos o los espers, poseedores de poderes psíquicos, utilizan sus habilidades son para ser apreciadas. La calidad es buena, si bien la música no llamó demasiado mi atención, aunque la intro sí que es, al menos, digna de mención. Como conclusiones finales, diré que es una buena serie para pasar el rato, al menos esta primera temporada. No tiene una gran calidad como anime, pero tampoco está por debajo de la media. 24 episodios con los que conocer un curioso anime. Un protagonista del montón, una historia con algunos vacíos pero con algunos capítulos trepidantes y personajes carismáticos. Ya saben dónde, Anime FLV o descargando anime.com. Espero que les haya gustado, los saluda Spoon211, hasta otra.